muy bien, aquí está un video más. Reciban un saludo de mi parte de aquí de Nogales, Sonora. Muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal, a todos los que hacen comentarios. Se los agradezco mucho. Y le quiero mandar un saludo a María Arce. Y pues aquí estamos en Obregón. Este es una expo de Bacanora, Expo Bacanora. Y aquí estamos en Obregón, aquí a cerca de la línea fronteriza. Y pues hoy es 3 de septiembre, mes patrio, va a haber varias festividades, lo que es este mes. Ahí les voy a ir grabando diferente contenido para no caer en monotonía. Y pues una vez más, muchas gracias a todos los que tienen la buena intención de quererme ayudar de alguna u otra manera. Se los agradezco mucho y me da mucho gusto por todos los que ya se han suscrito también a mi canal. Les doy muchas gracias. Pues aquí en otros años se ha dado el grito en estas partes de aquí, en esta parte del centro de aquí de la ciudad de Nogales. Aquí está esta calle, la calle que está a mano izquierda, es la calle internacional, es la que está pegada a Nogales, Arizona. Y pues aquí más adelante está el Museo de Arte y luego está la Placita de los Niños Héroes. Aquí otros años se ha dado el grito, pero este año, la verdad, francamente, no sé dónde se vaya a dar, pero vamos a estar al pendiente para llevarles ese contenido de lo que es este mes, y ese mes de septiembre, el mes patrio. Bien, amigos, aquí seguimos en la Placita de los Niños Héroes. Aquí me acompaña mi esposa, mi hija y mis dos hijas, la más grande y la más chica. También aquí anda la nieta con nosotros. Vinimos a caminar para acá, para el centro. Pues aquí estamos en la Placita de Niños Héroes. Esta placita está aquí en la cerca de la línea fronteriza. Está cerca también del Monumento a los Caídos del 27 de agosto de 1918, donde Nogales se debe de llamar Heroica Nogales. Y aquí usted, si quiere saber cómo se llaman los niños héroes, aquí están los nombres de cada uno de ellos. Fueron seis niños héroes, aquí están los nombres, pues son seis columnas que están aquí. Aquí es donde se paran los camiones, aquí es donde muchos agarran taxis para irse a sus casas. Y ya está el edificio federal, está también ya adornado con las banderas. Y todo lo que es este mes, así se va a ver. Se van a ver las calles adornadas con los colores típicos de la bandera mexicana. Y pues muchas gracias, le quiero mandar un saludo a Clemente Rangel allá en Harvard, California. Le quiero dar las gracias porque me mandó una memoria externa para mi computadora. Le doy muchas gracias también a todos los que me han hecho comentarios de que quieren mandar a ayudarme de alguna manera para mejorar la calidad de los videos. Muchas gracias. Y pues ahí vamos a estar al pendiente de cuándo va a ser el grito, de si va a haber algún evento el 13 de septiembre, para hacerles un video.
referente a lo que es el mes patrio. Y estos son los famosos burritos que están aquí en Obregón. Pues muchas gracias, amigos. Aquí les dejo este video. Nos vemos en el próximo video y Dios me los bendiga a todos.